En Pioneros de la Crítica desde la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Tengo que agradecer al anfitrión, al creador de Pioneros de la Crítica, el crítico de arte Juan Carlos Flores Zúñiga, la participación que me ha permitido desempeñar para evocar a figuras de la crítica en la historia de Costa Rica, de la crítica de arte, que ya han trascendido a la eternidad. Hoy hablaremos con Juan Carlos Flores. Gracias, Juan Carlos. Un placer. De, digamos, una figura poco conocida, Arturo Echeverría Loría. Y quisiera, antes de entrar en materia propiamente, pues citar un par de párrafos de este señor escritor, intelectual, creador de artes plásticas, su vena literaria, en relación con una crítica que hizo de una exposición de Margarita Bertó, El Diablo en la Exposición Escribe, referido a Dios, dice: con sus dedos creó cauce que luego llenó con lágrimas y así los ríos y el mar, y del soplo de su aliento formó los vientos y las tempestades, de su ira el fuego, y del barro húmedo las piedras y los hombres, luego el paraíso y el diablo, que gracias a Dios apareció en escena. Pequeño párrafo de esa crítica. Y la otra, para ampliar, relacionada con el gran artista Juan Rafael Chacón, de la ciudad de Heredia, dice lo siguiente: Heredia es tierra de ingenio y de arte. Sus empedradas calles vieron pasar la romántica figura del escultor don Fadrique Gutiérrez, y bajo la sombra vetusta de su parroquia hicieron gala de ingenio y derroche de poesía en amena tertulia los Baudrit, don Oscar y don Fabio y Aquileo Echeverría, entre otros, quienes formaban la frase y cultivaban la palabra poética y humorística florecida en obras de valedera consistencia literaria en nuestra patria. Es decir, era don Arturo Echeverría Loría, un crítico importante y un gran escritor. Dramaturgo, poeta, agente cultural, marchante de arte. O sea, Arturo Echeverría, digamos que tuvo todos los sombreros que uno puede tener en la dimensión de la gestión artística. Pero ese libro que tenías en tus manos es un libro clave, es el único libro realmente que ha sobrevivido conteniendo sus ensayos críticos. Esto es parte de un proyecto cuando surgió la Editorial Costa Rica, de la cual fue también fundador en el 72, que buscaba esencialmente reunir en 4 tomos toda su carrera, incluyendo la dimensión teatral, que es muy desconocida en Costa Rica. Pero lamentablemente, como pasa mucho acá, y ahorita voy a citar la frase de apertura de su famosa revista Brecha, que abrió en el 57, existe una tendencia en este país, yo digo sinceramente mezquina, que lo que hace es que cuando una persona alcanza cierto nivel de importancia e influencia, pero además está desentendida del interés porque lo hace generosamente, casi extravagantemente, la tendencia es a suprimirlo del discurso o la narrativa oficial para darle paso, digamos, a gente más joven, tal vez no meritoria, pero con el enfoque de tratar de promover la nueva generación en detrimento de la anterior. O sea, nosotros somos un país muy extraño porque mientras en otras culturas, y Arturo Echeverría es un buen ejemplo de esto, construyen sobre lo que viene atrás sin destruir el edificio anterior. Por supuesto. Nosotros destruimos el edificio anterior, pensemos en la Biblioteca Nacional, hacemos un parqueo y estamos muy orgullosos. Así es. En realidad, eso lo que tiene que ver es con una falta de sentido de la historia. Hablemos de Arturo Echeverría porque Arturo Echeverría realmente resume al intelectual de la época. Déjame decir que nace en 1909,
y muere en, fallece en 1966. Es decir, en 56, 57 años de vida, hizo una labor maravillosa. Y pudo haber hecho más, pero tenía un comportamiento muy particular, como vamos a ver. Si el tiempo no lo permite, la dimensión como crítico, porque fue el primer crítico profesional en Costa Rica. O sea, antes de él nadie había tomado la vocación del ensayo crítico de arte. Existían personas que escribían sobre arte como doña Emilia, como en algún momento Eunice, pero Eunice se perfecciona en México, eso lo vamos a hablar en otro capítulo, y Yolanda lo hace esporádicamente, que es otra de las que vamos a estar hablando. Pero lo esencial en el caso de él es que él se forma, primero en Costa Rica, en el colegio seminario, luego viaja a Nueva York, y en Nueva York, aparte de la bohemia de la que es parte, pues nosotros los ticos somos muy particulares, que cuando viajamos al extranjero nos sumergimos totalmente en todo lo que ofrece la cultura, sin elaborar más. Pero ahí tiene la oportunidad de empezar a hacer sus primeras armas críticas, de formarse, de visitar museos, de escribir al respecto. Eso se profundiza en su estadía en México antes de regresar a Costa Rica, donde permanece más tiempo, y publica en distintos medios mexicanos y escribe sobre arte. Entonces, cuando regresa a Costa Rica y se suma y publica su primer libro en el año 37, que es un libro de poesía, él ya ahí traía la vena, ¿verdad?, o la dirección de escribir ensayos críticos. Ya tenía desarrollado un criterio, tenía un entrenamiento formal en artes visuales y conocía de la historia del arte, porque era un hombre que tenía, según los que lo conocieron como don Paco Amiguetti, un saber enciclopédico. Era un hombre que devoraba. Es más, estaba a veces más interesado, y yo creo que hay una cierta humildad en esto, en lo que otros escribían que en lo que él producía. Y eso hizo que su producción fuera mediana en términos de volumen. A pesar de que ahorita, como vamos a ver, a través de su publicación Brecha, hizo una contribución decisiva para crear un acervo en la historia de la crítica de Costa Rica. Y fue cuentista, por ejemplo. ¿Fue cuentista? Que podemos pensar que de pronto hemos tenido novelistas, poetas, también cuentistas, pero en poco número. ¿Sí? ¿Cómo no se apreció la obra cuentística, si vale el término, de don Arturo Echeverría en la maestría de sus relatos cortos? Yo creo que tiene que ver con un hecho particular. Mientras el repertorio americano de Joaquín García Monge, donde él concurrió a partir del año 37 con publicaciones periódicas, no solo de su quehacer poético, sino también de su pensamiento crítico, él tenía criterio. Es decir, él no estaba, era amigo de los artistas, pero no era complaciente con los artistas. O sea, si uno revisa con cuidado este libro del cual tomaste esas dos citas al inicio, te das cuenta de que es un crítico que no hace la mera reseña de una exposición como se hacía a fines del 19 y principios del 20, sino que él se ocupa de darnos un contexto más amplio para poder interpretar. Él está más interesado como crítico en comprender el fenómeno, la obra en sí misma, ¿verdad?, que en sí de hablarnos maravillas del artista. Claro. O sea, no hace una apología del artista, tampoco hace un efecto destructivo. Es decir, es una crítica en ese sentido muy sobria, muy enfocada en darnos contexto y que busca que el espectador pueda comprender. Una cosa interesante es que él era amigo de todos los artistas de los cuales él escribió. Siempre. Estamos hablando de gente como Max Jiménez, muy cercano a él, Manuel de la Cruz González, y por supuesto Margarita Bertó, pero no solamente ahí se queda. Cuando uno revisa su bibliografía, encuentra que él también atisbó a la gente que venía a Costa Rica. Artistas de gran peso internacional, como el más grande muralista que ha producido Bolivia, Oscar Alandia Pantoja, que estuvo y expuso en Costa Rica y él lo entrevista. O sea, es una fuente increíble de información, debidamente procesada, con criterio, para que nuestras generaciones puedan entender un poco más el contexto. Déjame leerte nada más una cosa antes de continuar. Y es lo que él escribe. Claro. En su revista, después de que muere don Joaquín García Monge, él ya había empezado un proyecto propio que se llamaba Brecha. En Brecha se publicaron más de 1.200 artículos entre ensayos, poesías, críticas y también noticias sobre libros y comentarios. Es el lugar en que se crió toda la cultura, digamos, de los 60s y 70s de Costa Rica. Es donde nosotros tenemos la primera crisol para producir esto, ¿verdad? Y que la gente se conozca. Guido Fernández, exdirector de la Nación y gran intelectual, es ahí donde hace sus primeras armas. Luis Ferrero, el historiador de arte, él es uno de los primeros que desde los 15 años se acerca a él y se convierte en su colaborador más cercano, como ya un poco
lentamente lo había hecho con Joaquín Orce, pero más fuerte con Arturo Echeverría. Y él dice esto: Costa Rica es el único país de América, esto es el 56, en donde hace mucho tiempo falta un órgano de expresión a la intelectualidad. El medio ambiente se ha ido haciendo cada vez más estrecho, parece que está hablando de hoy, ¿verdad? Al arte y las letras, a pesar de que contamos con un magnífico núcleo de artistas, poetas y escritores. Un erróneo sentido práctico se ha adueñado del ámbito hasta sumirnos en lamentable estado de enmudecimiento. O sea, esto no son palabras de concesión, esto no son palabras de compromiso para quedar bien. Esta es una persona que piensa y hace una crítica a la cultura, y esto transparenta en todo, permea todo lo que él escribe. ¿Y cómo se explica esa falta de continuidad de revistas como Brecha o de publicaciones como El Repertorio Americano, de las que, como bien decís, tenemos un vacío? Isaac Felipe Asofeifa, que habló sobre este tema específicamente, voy a tomar su respuesta. Él dice que el problema con las revistas de arte y cultura en Costa Rica, las más importantes, las de mayor peso, como las dos que acabas de citar, tienen un defecto, y es que eran proyectos personales de una visión. Y esa visión era unipersonal. Sí, el Repertorio existió porque había un Joaquín García Monge, Brecha existió porque existía un Arturo, ¿verdad? Echeverría Loría. Sí, sin estas dos personas, sin estos dos visionarios, no hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque todas sufrieron un gran estrés económico para poder publicarse. Todas apelaron a la gente para que contribuyera. Eran publicaciones que se editaban mensualmente, pero además de eso, circulaban en todo el país. O sea, pensemos en la dimensión del Repertorio, ¿verdad? A partir de los 20s, 30s y 40s, y pensemos en Brecha en los 50s, 60s. Sí, estamos hablando de esfuerzos titánicos por distribución. El problema principal del arte es la distribución. Publicaciones peor todavía. Sin duda. Y cuando él hace este trabajo, lo hace de su propio bolsillo, de su propio pecunio. Y entonces están sometidos siempre a la presión de cerrar. ¿Quién mantiene abierto una publicación que no reditúa económicamente? La segunda parte de su declaración. Solo una persona que ama demasiado lo que hace. Don Paco Amigueti decía, él no escribe crítica, él está enamorado del arte. Estamos en Pioneros de la Crítica, conversando en torno a la figura, al legado de Arturo Echeverría Loría. Vamos a una pausa y volvemos con Juan Carlos Flores Zúñiga. Continuamos en Pioneros de la Crítica, conversando hoy sobre Arturo Echeverría Loría, In Memoriam, en recuerdo de su obra, de su arte, de su trascendencia artística y cultural, con don Juan Carlos Flores Zúñiga, el verdadero anfitrión de nuestro programa Pioneros de la Crítica. Antes de finalizar el primer bloque, conversábamos sobre esas dos publicaciones, Repertorio Americano, anterior a Brecha, y Brecha. ¿Cómo se difundían esas publicaciones tan extraordinarias en los tiempos en los que la tecnología no existía como la conocemos hoy en día? En realidad era un esquema, o como dicen hoy en día, un modelo económico bastante curioso, porque si usted revisa las publicaciones, tienen anuncios, pero son anuncios muy pequeñitos, pequeños encuadres de un aviso de una venta de algo y demás, pero contaba más que todo con la contribución de los que escribían y de los propios editores. En este caso, mucho del esfuerzo editorial obviamente tiene que atribuirse al visionario del Repertorio, que era don Joaquín García Monge, y en el otro caso, Arturo Echeverría. Claro. O sea, ellos comprometieron sus fortunas, sus dineros, todo. Recordemos que el dirigir estas publicaciones supuso para ellos también el renunciar a una serie de beneficios que la sociedad brindaba, ¿verdad? Económicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera era una labor que iba a contrapelo de lo que la cultura quería. Vea qué interesante lo que dice en particular este señor cuando él habla sobre su trabajo en Brecha. Y específicamente señala, henos pues en la brecha.
hablando del desafío económico, sí, en la brecha y para la brecha. O sea, la visión es más importante que lo que cuesta o el sacrificio que implica, abriendo camino por donde ha de pasearse triunfal el carro de nuestra cultura, la ruta del ideal. Serán unos románticos. Contamos con el respaldo y la colaboración de la gran mayoría de los intelectuales de este país. Claro, para efectos de publicar, pero para efectos de financiar, la mayoría eran también unos pelados. Claro. O sea, no es que uno piense, Joaquín García Monge no era un hombre adinerado, y tampoco lo era Arturo Echeverría. Venía de una buena familia y todo, y tenía ciertos ingresos, pero no era una persona adinerada. Entonces, ponen sus pocos recursos al servicio de otros. O sea, sacrifican su producción intelectual. Lo hizo García Monge, dejando de escribir mucho de lo que pudo haber escrito, para poder publicitar y divulgar la obra de otros. Igual, en esa misma vena, lo hizo Arturo Echeverría. Sí, son personas que abren brecha porque el sueño de ellos, y esto es un sueño común de los dos autores y que justificaron su sacrificio al punto, yo digo, de que le costó la vida a Joaquín García Monge y le tocó la salud totalmente hasta que murió a Echeverría. Y es el hecho de crear o constituir lo que llaman una expresión del pensamiento costarricense. Una lucha intelectual que siempre ha tenido lugar durante toda la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, que es cómo desarrollamos un pensamiento que sea genuinamente costarricense sin por ello pensar en algo folclórico, nacionalista o demás. Claro. Donde nosotros estemos generando ideas que realmente contribuyan. Porque lo que contribuye no es parecerse a los demás, ser un europeizante. Está bien conocer, está bien tener un saber enciclopédico, pero no está bien ser los otros, porque nos volvemos un clon. En realidad es qué estamos sumando nosotros. Y eso es lo que un pensamiento costarricense supone. Y eso pasó en el ámbito del arte y también en la literatura y en la poesía. Entonces, estamos ante un hombre que estaba dispuesto a hacer eso al costo, al punto de que esto le costó también la vida a su socio. Adolfo Ortega Díaz es el que funda Brecha y muere primero, y después de eso viene la caída de la salud de Arturo Echeverría. La publicación, con la publicidad poca que podían conseguir y la venta de cada ejemplar, obviamente no cubría los gastos de producción. Para nada. Imagínate que cada uno de estos folletos valía un colón. Sí. Aún con toda la dimensión de que se necesitaban 6 colones para comprar un dólar en los 60 en Costa Rica, antes del Carasato. Sí, en Costa Rica el dólar, la moneda era una moneda fuerte, pero un colón era mucho dinero para mucha gente. Así es. Sí, ¿y cómo lo distribuían? Lo enviaban por correo postal, se mandaba por correo postal. También había personas que se encargaban de distribuirlo. Fíjate que Brecha, hay un reporte interesantísimo de cómo llegaba hasta lugares como Golfito. Claro. Y había gente ávida de leer Brecha, porque esta publicación, que era periódica y continua a lo largo de los años que estuvo operativa, cerca de 6 años, entonces la gente podía enterarse del pensamiento de la cultura, podía enterarse también de una visión más allá a través de gente que nos visitaba o gente que contribuía desde el extranjero. Difusión, identidad. Había. Siempre ha habido sed por el saber, siempre ha habido sed por conocer, sobre todo cuando las cosas están bien escritas, bien expresadas, formalizadas y organizadas mentalmente con criterio, está la gente interesada más que nunca. O sea, nadie está interesado en leer panegíricos, pero la gente sí está interesada en oír criterio que me agregue valor y me enriquezca mi perspectiva. Tendríamos que realizar un otro espacio de pioneros de la crítica para analizar justamente todo el marco de creación creativo e ideológico de publicaciones como El Repertorio o como Brecha, pero para concentrarnos en don Arturo y su obra y su legado, hablemos de la primera galería de arte en la que tiene participación don Arturo. Parece como una evolución natural en un hombre que hacía poesía y ensayo y además tenía experiencia editorial. Él constituye una editorial que se llama Editorial Atelier. Ese es como el semillero de lo que luego va a ser la Editorial Costa Rica. Y desde esa editorial, él genera 2 proyectos o emprendimientos adicionales. En el año 45 y 46 abre en su casa, 2 salas de su casa, para dedicarlas a una galería de arte. Expone obras de Pablo Picasso, que le había facilitado su amigo Max Jiménez, que los había traído de París. Entonces tenemos una exposición de Picasso en Costa Rica antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Es absolutamente extraordinario. Y luego él edita obra de artistas como Max Jiménez, poemarios, cuentos, narrativa, y lo hace de otros autores. Una de las personas, en términos de la galería, que se benefició mucho de esto,
fueron artistas de la escuela nacionalista. Es decir, estamos hablando de Luisa González de Sáenz, estamos hablando de Manuel de la Cruz González, Margarita Bertó, personas que concurrieron fuertemente, pero no tenían espacio de exhibición, porque en Costa Rica, excepto ciertas salas que se podían adaptar en infraestructura estatal, no existía una galería de arte. Cuenta la esposa de él un relato que comparte Olga Espinach, la fundadora de la Casa del Artista, donde ella dice que la galería fue fundada igual que la editorial, pero expusieron Max Jiménez, Luisa González, Francisco Amiguetti y muchos más. Y la galería se abrió con el financiamiento que aportó Max Jiménez. O sea, entonces, ese fue el último lugar donde Max Jiménez expuso antes de irse a Argentina y morir en Argentina. O sea, es la última vez que tenemos la oportunidad de ver el talento y la creatividad de este y otros artistas. Y la generosidad. Y la generosidad. Porque él no solamente abría el espacio. Fíjense que gracias a esta galería se desarrollan también otros talentos. Cuenta Luis Ferrero en un libro que se llama Perfiles del Aire, su conocimiento de Arturo. Dice que él llegó a la galería de arte justamente y se encontraba ahí don Arturo, Luis Ferrero, con 15 años. Entró en calidad de curioso y no de cliente. Y don Arturo lo que hizo fue mostrarle y enseñarle a apreciar la obra de Max Jiménez. Y como si fuera poco, le entregó a él obras, ¿verdad? Libros que él había editado a través de su editorial. Dice, Arturo Echeverría era un Quijote que, aunque no era rico, con todo gusto entregaba generosamente su energía, su tiempo y su escaso dinero en proyectos literarios que se sabía de antemano que no recompensarían lo invertido en ellos. Porque era dinero a morir, ¿verdad? Tuvo una editorial en la que publicó obras selectas y fundó la revista Brecha. Tuvo a Luis Ferrero como el colaborador permanente desde el primer número. Esta capacidad de García Monge, esta capacidad de Arturo Echeverría de reproducirse, de poder multiplicar esa visión en otras personas, nos ha permitido tener el talento de un erudito para mí, como fue Luis Ferrero, pero no solamente él. Y pienso en alguien que nunca se le va a hacer probablemente un programa, pero que conocí y que es uno de los padres para mí de la editorial Costa Rica y que conoció a Arturo y editó este libro que tenés en tus manos, que se llama Víctor Julio Peralta, el hombre más erudito que este país tenía, con la colección de libros de primera edición más extraordinaria que ha existido y más subvalorado. Un hombre que conoció a toda esta generación, escribió sobre ellos y generó los mejores títulos de la editorial Costa Rica. Y una persona que fue influida también por Arturo Echeverría Loría y su legado y su proyección. ¡Qué maravilla! ¿Cómo hacer desde Pioneros de la Crítica o desde la Asociación de Críticos o desde las autoridades culturales para poner en valor de nuevo a figuras como Arturo Echeverría Loría? Lo primero que habría que hacer es taparle la boca a la nueva generación de artistas y enseñarles a no ser tan mezquinos. Esto lo estoy diciendo yo a título personal, no es de la asociación. ¿Por qué mezquinos? Porque en este país no valoramos la obra del pasado. Te puse el ejemplo de la biblioteca que la convertimos en un parqueo. Es decir, en cualquier cultura vos ves cómo se hace un esfuerzo por preservar. Y hoy la tendencia mundial es más bien volver a restaurar, en términos arquitectónicos, las ciudades. Claro. Destruir los edificios horribles de concreto de los 70s y volver a hacer las edificaciones como eran originalmente. Pero no es solamente la edificación lo que se está poniendo ahí. Como decía Churchill, los edificios lo que hacen es formar nuestros pensamientos. Es decir, es enfocarnos en cuál es el pensamiento costarricense, genuinamente ir sin mezquindad y sin aplicar estas famosas teorías de género y todo ese concepto de lo que es correcto publicar o no. Un problema de la academia, esencialmente en Costa Rica, es que son un estorbo para conocer a la gente, porque todo lo tamizan a través de las escuelas de pensamiento europeizantes o neocoloniales, como yo realmente les llamo, neocoloniales, porque todo este concepto de que existe colonialismo en el arte y demás es un pensamiento europeo, no es nuestro. Fue introducido por los mismos que antes nos colonizaron a nosotros. Es una trampa para el pensamiento. Y perdón que me desvíe, Arturo Echeverría buscaba un pensamiento costarricense, sí, no un pensamiento colonial. Claro. Y su enfoque requiere que nosotros repensemos como sociedad y como cultura, especialmente el sector artístico-cultural, qué es realmente lo importante, volver a mirar atrás. Este programa está en la mira de poner una pequeña semilla en eso, Roberto, y poder hacer que la gente reflexione y diga, inquietarlos al menos y decir, ok, voy a ir a buscar ese libro a la biblioteca, voy a buscar ese texto, voy a conocer más quién era Arturo Echeverría Loría, voy a ver cuál es su ejemplo, porque ese tipo de actitud no mezquina de gente como García Monge y Echeverría Loría lo que hace es echar luz de que la sociedad no funciona si nosotros nada más estamos pensando en que el modelo económico me reditúe, me dé una posición o me consiga un puesto en el cuerpo diplomático. Claro, habría que pensar en que figuras
como don Arturo Echeverría Loría arrojan luz destacando a los demás y cómo poder volver a retomar esas fuentes. Justamente hablando de fuentes de inspiración y de creación, ¿en qué círculo se movía don Arturo Echeverría para ir edificando su vasta cultura? Primero que todo, su formación internacional fue un elemento capital. Segundo, su conocimiento enciclopédico. Era un hombre que leía vastamente. Yo creo que la gente que no lee es gente que no tiene pensamiento abstracto ni puede soñar. Hoy en día la gente no lee, la gente bloguea, la gente chatea, la gente hace WhatsApp, pero la gente no piensa. Porque la comunicación se ha cortado, el tiempo de atención se ha reducido dramáticamente. Nadie puede estar más de media hora escuchando a un conferencista, por ejemplo. Aguantan 30 segundos. Nos hemos vuelto a la sociedad de los soundbites. 10 segundos, 20 segundos. Y eso ha deformado nuestra capacidad para aprender. No es que no hay gente que no lea y no compra libros. Hay gente que lo hace. Pero el problema nuestro es que lo hacemos de acuerdo a la moda, lo que está imperando y lo que alguien más dice. Sería tiempo de empezar a decir, ok, ¿qué cosas no he leído que realmente son necesarias para que yo pueda tener un punto de partido como sociedad y moverme al futuro y hacer cambios? No partir del vacío o no partir únicamente de lo extranjero, sino qué tenemos genuinamente los costarricenses que hemos producido para hacer eso. Yo creo que esa es la visión que los movió a ellos al punto de la ruina en el caso de Arturo, porque él terminó quebrado y enfermo. Pero él nunca se rindió ni se arrepintió de lo que hizo. ¿Sufrieron de algún modo, estamos en los minutos finales, pero de algún modo Arturo Echeverría Loría y otros, ya no hablemos de don Joaquín, pues que marcó su época, persecución política o ideológica? Sí, pero no en el sentido que la sufrió García Monge. García Monge, recordemos que era un pensador anarquista. Uh-huh. Su grupo Germinal, que luego da origen al repertorio americano, es realmente un grupo político. Uh-huh. Él es expulsado y pierde el puesto como director de la Biblioteca Nacional por dar un discurso en el aniversario de la independencia de Costa Rica aquí en el Parque Nacional. Uh-huh. Y a raíz de eso lo botan y se queda sin su empleo. Es sostenido por algunos amigos y demás, pero el hombre la pasa mal. Este la pasa mal, Arturo, porque don Arturo no tenía realmente mucha fortuna personal, pero sí tenía una visión. Había aprendido de un gran maestro y sabía lo que tenía que hacer y tenía las herramientas, su editorial, su revista y una visión y su talento como escritor. Entonces, suma todo eso para realmente marcar un antes y un después en la crítica de arte. Yo creo que las personas así tienen una fuerza moral que trasciende toda circunstancia. Claro. Necesitamos gente que tenga ese tipo de fibra para poder remontar un poco las limitaciones del presente. Porque lo que él escribe en el primer número de Brecha es lo que está pasando justamente hoy en Costa Rica, en nuestra cultura. Gracias, Juan Carlos. Como se hace en el cine, podríamos tener un avance del próximo personaje. Sí, vamos a trabajar con una mujer maravillosa. Exacto. Maravillosa e incomprendida y por algunas martirizada, pero yo no veo en ella la héroe feminista. Yo veo una mujer profesional y la segunda gran crítica de arte de este país, que aunque siempre hablo de Emilia, pero Eunice Odio fue la primera en tener una proyección internacional y escribir periódicamente sobre arte en México. Fue una mujer extraordinaria en ese sentido, pero no reconocida nunca en Costa Rica como crítica de arte, pero sí en el extranjero. Entonces, ahí vamos a tener una visión de una mujer poderosa en una faceta que muy poca gente aborda cuando habla de Eunice. Compartiremos entonces ustedes y nosotros, yo en mi caso personal como invitado a Pioneros de la Crítica, la dimensión artística, literaria, la vena de crítica de arte de Eunice Odio. Y estuvimos hoy con la memoria y el legado de don Arturo Echeverría Loría. Muchas gracias, gracias Juan Carlos de nuevo. Gracias a ti. Muy, muy contentos de poder compartir esta tribuna desde la Biblioteca Nacional para resaltar la labor, la dimensión de nuestros forjadores como don Arturo Echeverría Loría, el personaje de hoy. Gracias y les esperamos entonces con Eunice Odio en el próximo Pioneros de la Crítica.